Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Esta vez estamos en una nueva video reacción, que es la segunda video reacción que hago en el canal. Y ahorita nomás que he llegado de la escuela, son las 3:41 por lo menos de la tarde. Me he encontrado con esto que mis notificaciones diciendo Sonic Mania Plus, oficial trailer. No lo he visto todavía, no lo he visto, se lo juro, no lo he visto todavía. No sé de qué se trata, tiene 1800. Se me lengua la traba. 180.749 visualizaciones. Vale, vamos a ver de qué trata. No lo he visto todavía, pero sabemos que aparece Tails. Ride de... ¿cómo se dice? Sega Sonic de Hedgehog. También a veces Sonic. Knuckles. Y Mighty el armadillo, que también apareció en Sonic. Sega Sonic, de Hedgehog. O sea, Sonic Arcade. Uno que salió en Japón hace miles de años, mentira, 1924, 1993 creo, no me acuerdo bien la historia. Pero esta vez la animación ha cambiado de lo que era otra, que estarán viendo acá, arriba les dejaré el enlace o en la descripción, o mismo ahorita voy a hacer un cortito. Ha cambiado mucho la animación. ¿Y por qué no? Mira, ahorita Laika está sonriendo, Ray también, Mighty también, Grace y Ray están mirando y Sonic como normal, pero diferente mirando para arriba. Bueno, empecemos, ¿no? Empecemos, dije. Rated E for everyone. Sega volvió a presentar. Es lo mismo que la primera, creo. ¿Qué? ¡Ah, no mames! Esto es lo nuevo que va a haber en Sonic Mania Plus. Pues estos nuevos personajes. Que después de miles de años pensamos que iban a ser desaparecidos. Que nunca más íbamos a jugar con ellos. Y ahora en Sonic Mania Plus, que la nueva actualización que va a salir todavía a mitad de año, o sea, ya junio, vamos a poder probar esto. Yo voy a tratar de probarlo en el canal. No digo sí o no, pero voy a tratar de probarlo. El año pasado no pude, pero voy a tratar de probarlo como sea. Vale, es la misma, Chemical Plan con... Es lo mismo, literalmente, pero... ¡Oh! Ok. Eso era Sunset. Esta, bueno, Sunset significa tarde, ¿ya? Gizmo de tarde. ¡Oh! Mirai Shalom de noche. Ok, entonces me está gustando ahorita. Pero mira esas jugabilidades, tío. Yo estoy hablando como español ya. Puta, qué bacán. ¡Oh, che! ¡Oh, Dios! Mighty también puede ser Homie Attack. Oh my god. Dios mío, señor. ¿Cuándo? Nuevo contenido en abatible en Nintendo Shop, para Nintendo Switch, Xbox One, su tienda, PlayStation Store, que yo tengo esa tienda, y Steam, que también la tengo. Vale, pero no sabemos cuándo va a salir todavía. Dijeron mitad de año, pero no sabemos cuándo todavía. Que nunca lo van a decir todavía. Y aquí vamos a otro youtuber que han reaccionado. Aquí es la animación que yo les dije, la primera. Que anunciaré después. Esta es para Nintendo Switch. Nada más. Bueno, lo que la conclusión es hasta ahorita. Esto se me va a caer ahora porque está en el filo de mi escritorio. La conclusión es hasta ahorita. Ha cambiado la animación, ha cambiado los actos. Ahora son de noche y de tarde. No va a ser lo mismo típicos de día. Pero lo que sabemos es que la jugabilidad de Mighty es como si fuera Knuckles planeando puños, pero esta vez con las alas, como es una ardilla voladora. Y lo que sabemos es que Mighty puede hacer un homing de ataque, o sea, el ataque inteligente de Sonic. Que eso es el Sonic moderno, porque el clásico no puede. Pero esto es bien raro, o sea, ¿cómo va a concordar esto con la historia? Ya que de manía, antes de esta nueva actualización, Sonic fue a al futuro, a Sonic Forces. Pero, ¿esto qué tiene que ver? ¿Es parte de Sonic Mania Adventures? ¿Esto después? Esto ya me está complicando poco a poco la historia de la cronología de Sonic. Aparte de las carreras que son canon, que se ha confirmado hace tiempo ya. El 16 de marzo, que ya lo dije ya creo en su video. En la South by Southway. Que esta conclusión está bien. Está bien video, lo apoyo mucho esto. Pero literalmente no me ha gustado algo. Bueno, no sé si va a estar o no, pero hasta ahorita no hemos visto si Mighty Ray
vas a tener transformaciones super en el juego, como Tails, Knuckles y Sonic. Por ejemplo, Sonic tiene Super Sonic, Knuckles tiene Super Knuckles y Tails Super Tails. Pero los mods que hemos visto de Sonic Mania, que fue uno de los primeros, fue salir Sega Sonic. Que acá arriba en la descripción, acá arriba en la descripción, acá abajo en la descripción, acá arriba voy a tratar de dejar este el enlace del video de Sonic Sega Sonic, donde ha hecho un mod de Mighty, no es canon, sino es un mod, o sea, es una modificación del juego. ¿Cómo lo ha hecho? Y ahí en el mod ha tenido, como se dice, transformación super. No sabemos si eso va a tener en el juego, pero vamos a tratar y vamos a dar esperanzas que sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta video reacción. Espero que le den like, suscríbanse, me comenten, compartan el video para que otra gente venga a suscribirse a mi canal, por que se suscriban, que otra gente se suscriba a mi canal. Esto me apoyaba mucho para que este canal creciera un montón y bueno, seamos una gran familia. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esto y hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos y hasta luego, chao.